Amigas y amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la hora de Torralba de Calatrava. Pues Torralba de Calatrava es un municipio que está creciendo a pasos agigantados gracias a la gran labor que está haciendo el equipo de gobierno. Me encuentro junto a la alcaldesa, doña María Antonia Álvaro. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de Torralba de Calatrava. Es un placer, como siempre, estar con vosotros y contar con vuestras cámaras para poder mostrar a nuestro pueblo y a sus vecinos la labor que se hace por el bienestar de todos ellos. Y también contamos con la presencia de don Luis Blanco, que es el concejal de festejos. Bueno, pues ya Torralba está preparada para acoger a los muchos visitantes que se pasarán por la localidad estos días para disfrutar de uno de los mejores carnavales de la provincia de Ciudad Real, como son estos de Torralba de Calatrava. Hola, buenos días. Pues sí, estamos ya deseando que empiece el carnaval y vivirlo con muchas ganas, y bueno, pues esperar también que el tiempo acompañe y que muchos visitantes pues también vengan para ver nuestro carnaval, que este año la verdad que merece y mucho la pena, al igual que otros años anteriores, pero bueno, pues hemos metido algunas cosillas que hemos tenido en cuenta, y yo creo que a la gente pues le va a gustar y va a disfrutar de ello. Porque la verdad que aquí en Torralba se vive de manera muy intensa el carnaval. Es una fiesta sin duda que la gente espera con muchas ganas. Sí, la verdad que lo espera con muchas ganas, sale mucha gente a la calle y se vive de una manera especial, tanto niños como grandes, y la verdad, bueno, pues a vivirlo, y que es lo que toca, y nada, a olvidar un poco las penas y a disfrazarse y salir a la calle a vivirlo con todas las ganas posibles. De hecho, ya está en la calle el programa de carnaval, para que todo el mundo pues esté al tanto de todo lo que se va a celebrar en estos días en la localidad. Y aquí tenemos el que ha sido seleccionado como el cartel ganador de este año. La verdad que ha habido un concurso, Marian, y la verdad que lo han hecho todos genial. Este ha sido finalmente el que el jurado pues ha deliberado como el ganador y el que encabeza, en este caso, pues el programa de fiestas, de carnaval. Pues efectivamente, todos los años se hace un concurso de carteles. La gente es muy colaboradora, tenemos grandes y auténticas personas aquí dedicadas al mundo de la pintura. De hecho, a través de la Universidad Popular se lleva haciendo durante muchos años el curso de pintura. Y bueno, pues de ahí nacen la mayoría de los carteles. Era difícil poder elegir cuál iba a ser el portada, porque todos tienen su encanto y todos tienen, sobre todo y principalmente, la pasión y la ilusión de la persona que lo ha hecho, ¿no? Entonces, siempre si te pones un poco ahí a mirar, dices, jolín, ¿cuál me dejo?, ¿no? Si todas se merecen su premio. Es cierto que hay uno que es el que encabeza, en este caso ha sido elegido este año, pero se disfruta de todos, porque a lo largo del carnaval todos los carteles están expuestos, tanto en la Casa de Cultura como en la pista municipal, donde todo el pueblo puede disfrutar de las grandes obras que hacen nuestros torralbeños. En total han sido siete los trabajos presentados. Sí, han sido siete los trabajos presentados. Además, buenísimo, ya digo, hechos con mucho sentimiento y con mucha alegría, como se merece el pueblo de Torralba en el carnaval. Pues Luis, ¿te parece? Vamos a comenzar ya a desgranar la programación, porque comenzamos, como viene siendo habitual, el viernes 1 de marzo con el pregón inaugural. ¿Quién será este año el pregonero y cómo se va a desarrollar ese acto? Pues bueno, el pregonero es una persona que le gusta mucho el carnaval, muy ligada a él, se desvive todos los años por el carnaval, y bueno, y está en la calle pues casi las 24 horas del día, todos los días de carnaval. Es Ángel Senén Murcia Fuentes, y nada, lo dicho, es una persona que lo vive a tope, y este año pues bueno, pues hemos decidido que sea él el pregonero, que se lo merece y mucho. Es como un reconocimiento, ¿no?, a las personas pues que se involucran de lleno en esta fiesta. Exacto, sí, siempre buscamos pues eso, las personas que más actividad tengan en carnaval, más se disfracen, más salgan a la calle, y bueno, la verdad es que hay muchas, pero bueno, pues cada año hay que dárselo a uno, y este año pues le ha tocado a él. Y a continuación, la actuación de una chirigota torralbeña. Sí, así es, la chirigota torralbeña, Los Flamencos del Barranco, que este año su montaje se llama Zumba que te zumba, y bueno, esperemos que lo pasemos bien, seguro que sí, porque son unos auténticos artistas de la chirigota y lo pasaremos bien. Seguro que en esas letras se acordarán, ¿por qué no?, de la alcaldesa, claro. ¿Qué tal lleva la alcaldesa eso de que, pues bueno, pues también estos días pues también se hable de ella y se cante, ¿no?
Bueno, pues sí, la verdad es que esta chirigota ya lleva años aquí, es buenísima. Yo me alegro muchísimo por ellos y los felicito de verdad porque hacen un trabajo excepcional. De hecho, cada año van ya participando en más municipios de aquí de la provincia e incluso se van a Cádiz, o sea, que uno de los días de carnaval van a pasar un fin de semana allí porque están súper involucrados con ello. Y bueno, pues luego tienen unos pues cantos, pues como todos sabemos, sobre las cosas del pueblo, el ayuntamiento, los concejales. Y bueno, pues la verdad es que yo llevo muy bien. Yo siempre les digo, chicos, lo que tengáis que decir, decirlo, que para mí no es ningún problema. Al contrario, cuando muchas veces te dicen las cosas son buenas, porque de ahí es de donde se aprende. Pero bueno, son encantadores y la verdad es que lo hacen genial. De hecho, uno de los componentes de las chirigotas es nuestro pregonero, es Ángel Senel Murcia Fuentes, y bueno, muy participativo siempre en todo lo que es la vestimenta de la chirigota. Y luego el próximo viernes, cuando tenemos las chirigotas, ellos también participan aquí y siempre se van a otro pueblo a participar porque están súper solicitados en estos días para protagonizar el carnaval en los pueblos de alrededor. Son también los que le dan también vida al carnaval de Torralba. Uy, le dan mucha vida al carnaval de Torralba. Luego, aparte de los componentes, están todo el día en la calle con su familia, con sus hijos. Tienen muchos niños pequeños y es que están, desde que iban en la sillita de ruedas, en el carrito de bebés, pues paseando por la calle y viven el carnaval de una manera tremenda y le dan una alegría y una vitalidad grandísima al pueblo. Pero Luis, también ese día se distinguirá, en este caso, a los carnavaleros del año. ¿Quiénes son este año? Bueno, este año son carnavaleras, al igual que el año pasado, y bueno, pues este año hemos decidido que las carnavaleras sean dos personas muy ligadas al carnaval de siempre, han vivido el carnaval a tope, han salido a la calle, se han disfrazado, y bueno, pues este año tenía que ser para ellas, que es para Teresa Benojar y Teresa Huete, dos personas muy conocidas en el municipio y que, bueno, pues este año ha recaído ella sobre ella el título de carnavalera y seguro que, bueno, de hecho lo han acogido súper bien y están súper contentas, ya preparando y ultimando como los trajes y vestimentas y demás. Y nada, pues nada, eso es. Este será el pistoletazo de salida del carnaval de Torralba. Tendrá lugar en la Casa de Cultura a las 9 de la noche. Además, a un módico precio de 4 euros. Nada. Sí, nada. Es un precio módico que lo recaudado, pues es. Todo lo recaudado es para la chirigota. Para ellos, para costearse sus cosas. Y lo llevamos haciendo así unos años. Y bueno, pues creemos que es por darles una ayuda económica, que se lo merecen y sufragar gastos. Entonces, sí, la venta de entradas es en el Ayuntamiento y en Autoservicio Murcia y el precio es de 4 euros. Pues seguro que sería, pues estará todo el pueblo de Torralba congregado en esa Casa de Cultura. Efectivamente, todos los años hay que reconocer que se llena e incluso falta foro para toda la gente que desea disfrutar de ese comienzo del carnaval, de ese acto del pregón, de esa presentación de carnavaleras. Y sobre todo, pues todos vivimos ahí la chirigota, ¿no? El qué nos van a cantar, qué nos van a decir, qué va a ocurrir, ¿no? Es una de las cosas que se hacen, como bien ha dicho Luis, todo lo que se recauda en la entrada es para la chirigota, porque sí es cierto que se lo trabajan, se lo curran muchísimo y ellos pues también se merecen tener esa recompensa. Exactamente, o sea, ellos nunca cobran por actuar en la localidad y bueno, pues siempre decimos, venga, pues la entrada del día del pregón, pues que sea una recaudación para ellos. Y sí quería hacer también un inciso con el tema de las carnavaleras, son dos personas porque todos recordamos que hace años Torralba siempre ha estado muy vinculada al carnaval, pero sobre todo cuando aquí salían a desfilar la comparsa de la Torre y la comparsa del Circo, que movilizaban a todo el pueblo, pues estas dos carnavaleras de este año, las dos eran componentes de una de las comparsas de hace años, que era la comparsa de la Torre. Pues felicidades y enhorabuena también, que lo disfruten a las carnavaleras de este año. Y ya mismo nos ponemos a hablar de novedades, porque al día siguiente, el domingo 3 de marzo, una de las muchas novedades de este año del carnaval, Luis. Sí, así es, este año hemos querido introducir pues alguna novedad para los más pequeños y bueno, pues hemos pensado que en la plaza, pues a partir de la 1, pues ya para salir un poco y ambientarse un poco de carnaval,
tengamos talleres de carnaval, pinta cara, luego va a haber un malabarista y con juegos para los niños y niñas que quieran acercarse a la plaza y ya, pues bueno, pues ya ir del tirón todo el domingo hasta la hora del desfile. Entonces, bueno, pues a ver qué tal resulta y esperemos que les guste. Y bueno, pues lo hemos introducido como novedad para los más pequeños también. Aparte que tienen su día el martes, pero bueno, pues hemos querido que el domingo también ellos tengan su día. Y bueno, no hay que olvidar también las grandes orquestas que nos van a deleitar estos días de carnaval. Por ejemplo, hablamos del día anterior, el sábado 2 de marzo, que tenemos el baile del carnaval y la protagonista será la orquesta local Torreblanca. Sí, como no puede ser de otra forma, ya que tenemos aquí esta gran orquesta, pues tienen que actuar sí o sí. Y bueno, pues como todos los años anteriores, lo único que este año van a actuar el primer sábado en vez del segundo. Y nada, vienen con 12 componentes y a vivir pues una noche a tope de música y disfraces. Y nada, y que la gente lo pase bien y a todos a la pista a bailar. Y continuamos con el lunes 4 de marzo con la ludoteca de carnaval. Sí, la ludoteca se lleva haciendo todos los años. Los días que no hay colegio, pues lunes y martes ponemos a disposición de la gente del municipio la ludoteca de carnaval, con horario pues de 9:30 a 2:00 y, como he dicho antes, pues será lunes y martes en el centro juvenil. Y Marian, entre un día y otro, el domingo 3 de marzo tenemos el gran desfile concurso regional de carrozas y comparsas, muy esperado por todos los torralbeños y que sin duda es todo un espectáculo. Sobre todo mención especial e hincapié en este día. ¿Por qué es tan importante ese concurso regional de carrozas y comparsas? Bueno, pues es importante porque lo primero, por la motivación y la alegría que le da al pueblo, y sobre todo porque una de las cosas más importantes y fundamentales en este equipo de gobierno es mantener y que siga perdurando lo que desde hace años se viene haciendo, ¿no? Entonces, es cierto que desde hace años, aquí el primer domingo de carnaval es cuando se hace el desfile de carrozas y comparsas. Hubo un tiempo pues que apenas había participación, pero gracias a Dios sí que se ha vuelto a reanudar. Hay mucha participación de carrozas y comparsas y la verdad, cubrimos toda la tarde del domingo hasta finalizar en la pista municipal donde todos podemos disfrutar de unas maravillosas comparsas que vienen de los pueblos de alrededor e incluso algunas de fuera de la provincia. Y habría desfile, Marian, la charanga local Tronchatriles. Tronchatriles. Ellos irán abriendo el desfile de comparsas este año y bueno, y luego también al finalizar en la pista, pues también tendremos una actuación. Y también otra de las personas, otro de los grupos que van motivando el carnaval continuamente y este domingo también, son los de siempre, los que hablábamos antes, que están todo el tiempo en la calle también participando y tocando, que son componentes de la banda de música de aquí, de la chirigota, o sea, todo gente joven y gente del pueblo con mucha alegría y mucho entusiasmo para que se siga potenciando el carnaval de Torralba. Y Luis, también el mismo día 4 es el día de la máscara callejera. También tiene gran protagonismo la máscara callejera, bueno, en Torralba. Eso es el lunes 4. Quería hacer un inciso y decir que está abierto y sigue abierto el plazo para la inscripción del concurso de comparsas y carrozas a celebrar el domingo. Termina el próximo miércoles, día 27. Y bueno, pues a las comparsas que quieran de otros pueblos venir a Torralba, que serán bien acogidos. Los premios van desde 1.000 euros hasta 400. Y nada, luego toda la que participe y no tenga premio tendrá su recompensa económica. Y pues eso, invitar a la gente de otros municipios que no tengan claro dónde ir, pues que vengan aquí, que seguro que es una apuesta segura. Uh-huh. Y lo pasarán bien. El lunes 4, como decíamos, también es el día de la máscara callejera. Sí, el lunes día 4, pues bueno, llevamos unos años buscando una temática. Empezamos con una boda gitana hace 2 años. El año pasado tuvimos también la temática de la payasada, todos vestidos de payasos, a la calle, la verdad es que lo pasamos súper bien. Luego cantamos allí en la pista municipal y bailamos con un trío que vino a animar. Y bueno, pues este año hemos elegido el tema de deportes. Pues nada, es eso. Deseamos que todo el mundo salga a la calle, rebusque y bueno, pues salga vestido de una forma un poco simpática y peculiar. Luego después también tenemos otra actuación musical
para que la gente, bueno, pues se quede ahí un poquito y animemos un poco la tarde-noche del lunes. Decir también que el domingo, después de las carrozas, en la pista municipal, como novedad, también tendremos otra orquesta que animará la tarde-noche del domingo. Y una más tarde, el martes 5 de marzo es el carnaval de En Familia. Sí, el martes es el turno de los peques y bueno, la familia, como bien has dicho tú, pues la verdad es que tiene muy buena acogida, van todos los niños disfrazados, los papás, mamás, y la verdad es que se pasa muy bien. Traemos una actuación que este año hemos cambiado respecto a años anteriores, esperemos que os guste y bueno, y pasemos todos una tarde en familia con los más pequeños e incluso con algunos abuelos que van también y se suman a la fiesta, y nada, esperemos que lo pasemos bien todos y disfrutemos de ello. La primera que disfrutar seguro que será la alcaldesa, porque ¿también te vas a disfrazar ese día? Bueno, yo me disfrazo todos los días, me disfrazo todos los días del carnaval. Bueno, el domingo no, el domingo de carrozas no, pero el lunes sí que tanto Luis Blanco, el concejal de festejos, se disfraza todos los años. Y yo pues disfruto también de ese día disfrazándome, y sobre todo especialmente el martes con los niños, ese día también nos disfrazamos y lo disfrutamos muchísimo. Luego nos vestimos también para el entierro de la sardina. Y el sábado de carnaval para el baile de disfraces también, o sea, sí. Sí que lo disfrutamos y lo vivimos, porque pensamos que son días en los que hay que dejar muchas cosas en casa y salir a disfrutar, que es lo que nuestro pueblo se merece. Veo que además hay mucha animación por las calles de Torralba, estos días de carnaval. Sí, la verdad es que la gente es muy participativa, la gente abre el baúl, como decimos, el baúl de la abuela, y de cualquier cosita pues saca ahí su colorido, y luego también hay muchas mamás que disfrutan haciendo, pues desde para todos los de la casa, desde el más pequeño hasta el más mayor, haciendo sus disfraces y saliendo a la calle, o sea que sí que se disfraza mucha gente. Además, este año también tengo que decir que vamos a tener la colaboración de la Asociación del AMPA, que se van a disfrazar con todos los niños, pues los pequeños de nuestro pueblo, y con sus mamás, para salir a la calle y participar en el desfile de carrozas. Y bueno, después de tanta fiesta, tanta marcha, nos tocará turno para despedir también a nuestra querida Doña Sardina, como se merece. El entierro de Sardina no podía faltar en Torralba. Por supuesto que no podía faltar, como en todos los sitios, creo que no falta. Y bueno, pues era en la Plaza de la Villa, a partir de las 5:30, pues nos toca ese día rezar a Doña Sardina. Y bueno, pues el cortejo fúnebre saldrá de la plaza, haremos un breve recorrido por las calles del centro, hasta luego pues llegar al paseo y quemarla como es tradicional. Luego un poco pues para el sofocón, se nos pase, iremos a la pista municipal, donde daremos pues sardinas y patatas asadas para todos los invitados. Estos son colaboraciones que hacen, y nada, y a bailar y a comer sardinas y patatas, y que el sofocón será menos con ello. Y hay que decir que con el entierro de la sardina no termina el carnaval. Luego después continuamos el viernes 8 con el certamen de murgas y chirigota, un clásico también dentro de la programación festiva. Efectivamente, todo, como siempre, el segundo viernes de carnaval se celebra el concurso de chirigotas. Este año va a ser certamen, no va a ser concurso, en el cual podemos contar con la colaboración de muchas chirigotas de la provincia, de Puerto Llano, de Daimiel, la nuestra local, o sea que hay mucha participación. Otro de los días que la Casa de Cultura se pone a rebosar. Este año también tendremos, parte de la entrada será donada para la Asociación de la Fibromialgia. Entonces, bueno, pues desde el Ayuntamiento siempre tratamos de ayudar y colaborar con las personas y asociaciones que de verdad necesitan ayudas y apoyos, y bueno, pues así lo venimos haciendo. Además, Luis, el precio de nuevo muy económico, 4 euros, ¿y dónde se pueden adquirir esas entradas? Sí, el precio es igual que el del pregón. Y se pueden adquirir pues igualmente que en las del pregón, en el Ayuntamiento y en el autoservicio Murcia. Saldrán a la semana que viene, saldrán a la venta, y nada, pues esperemos que la gente colabore y llenemos la Casa de Cultura, que seguro que sí. Y ahora ya la traca final la pondremos el sábado 9 de marzo con ese gran concurso de disfraces, y donde, por supuesto, la música volverá a ser la protagonista.
Sí, la música y los disfraces mayormente son los protagonistas, más los disfraces porque es el día que la gente se viste y disfruta más del carnaval, la pista se pone a rebosar y bueno, damos, el ayuntamiento también se dan bastantes premios con colaboradores y se hace un concurso y este año bueno, pues hemos cambiado, como antes he dicho, la novedad de la orquesta, que será otra, ¿no? Torreblanca como estos años, pero vamos, es una gran orquesta con 12 componentes y que seguro nos hará bailar y pasar una gran noche y con de disfraces y música. Será también la pista municipal a las 11 de la noche, hasta que el cuerpo aguante ya ese día, ¿no? Ese día nos dan las 5 y las 6 de la mañana allí en la pista, seguro que sí, sí. ¿Y qué sería todo esto sin también los colaboradores? Vamos también a agradecerles a ellos pues, que también se impliquen en esta fiesta y que entre todos hagamos que el carnaval de Torralba la Traba pues sea uno de los mejores de la provincia, de la región y del mundo entero, vaya. Sí, como tú bien dices, los colaboradores son parte fundamental, la más fundamental del carnaval, por estar ahí siempre y colaborar con su colaboración económica o material, y la verdad es que les tenemos que dar las gracias a todos ellos porque están ahí todos los años colaborando y bueno, pues para que la gente lo pase bien y estemos todos contentos y gracias a ello pueda ser el carnaval, se haga posible. Bueno, María, ahora sí, yo te voy a poner un aprieto. Si tenemos que dar motivo a todos nuestros televidentes, la gente de Torralba está claro que se echa a la calle, que disfruta, pero para que venga gente de toda la provincia que disfrute el carnaval de Torralba, ¿qué motivos le daríamos? Bueno, pues yo a la gente de la provincia, que de por sí tengo que agradecer que ya es mucha la que viene a acompañarnos en estos días, porque viene también mucha gente de fuera, lo que sí tengo que decir es que no se pierdan bajo ningún concepto el carnaval de Torralba, que se vive desde la mayor intensidad, desde los más pequeños hasta los más mayores. El domingo de carnaval también se hace siempre hacemos para los mayores, para nuestros ancianos, se les hace también una merienda, o sea que no solamente hay que pensar en los jóvenes, en que se disfrazan, en que salen, no, nuestros mayores también se merecen disfrutar de ese carnaval y siempre les traemos alguna actuación al centro de día y les hacemos su merienda. Entonces, a todas las personas de nuestra provincia, decirles que no se pueden perder el carnaval de Torralba, porque desde el más pequeño, empezando el primer viernes día 1 hasta el último sábado 9, domingo 10, con nuestros mayores, pueden venir porque van a encontrar toda la alegría que busquen en Torralba. Y mucha diversión. Y diversión además para todas las edades. Los jóvenes, los mayores, si es que no paramos. De hecho, incluso nos decía el concejal, no hemos dejado un día también muy importante, donde los mayores son los protagonistas. Luis. Sí, como bien ha dicho María Antonia, el día 10 cerramos ya el carnaval con la fiesta de máscara de nuestros mayores, que también se tienen que tener su fiesta, evidentemente. Y con la participación de nuestro artista local, Goyo Delgado, que ha sido ganador este año del concurso original y copla de Canal Sur, que bueno, que viene y además que lo imita súper bien a Manolo Escobar y su mujer a Rocío Jurado, y bueno, pues también hay una, para finalizar, tarde de baile con los mayores que se lo pasan muy bien. Luis, no tenemos ni un día para descansar, ¿eh? Hay que retomar fuerza porque vienen fechas, pero bueno, para eso, para disfrutarlo al máximo. Sí, son días para eso, para disfrutarlo a máximo, es una semana a tope, hay que vivirla como se merece y nada, pues ahora poquito a poco guardar fuerzas para afrontar esa semana de carnaval que hay que vivirla a tope y nada, salir a la calle, vestirse, disfrazarse y poco más. Invito desde aquí a toda la gente que quiera venir a nuestro municipio a vivir el carnaval de una manera especial, que seguro que se va encantada. Luis, ¿ya está todo preparado? Sí, queda algún fleco por ahí que depurar y alguna cosilla, pero sí, prácticamente ya lo tenemos todo preparado. Alcaldesa, la verdad que se hace un esfuerzo tanto económico y también por parte de las concejalías para intentar hacer que este carnaval pues tenga pues el esplendor que merece, y sin duda lo habéis conseguido. Este carnaval sin duda es de los mejores de toda la provincia. Pues efectivamente, se trabaja, pues como bien has dicho, ya no solamente en el esfuerzo económico, sino en el esfuerzo personal, ¿no? Desde la concejalía hasta que están todos los cabos atados, como bien decía Luis, pero es cierto que cuando tú piensas en tu pueblo, solo piensas en el bienestar. Y cuando piensas en el bienestar de tus ciudadanos,
no te supone ningún esfuerzo ni ningún sacrificio, solamente pensar en que ellos puedan disfrutar y que tengan lo mejor, que es lo que se merecen, porque para eso tenemos un pueblo con una gente que nos apoya muchísimo en todo, colabora mucho en todo. De verdad tengo que agradecer a las asociaciones la implicación que tienen en la colaboración con el ayuntamiento para que año tras año pues se pueda disfrutar un carnaval cada vez más potenciado en Torralba. Bueno, pues muchísimas gracias y enhorabuena al ayuntamiento por esta maravillosa programación que habéis preparado. Y a todos los torralbeños, pues a disfrutar de este carnaval, que nadie se quede en casa y todo el mundo salgamos a la calle a disfrutar de estos días de fiesta. Muchísimas gracias y nos vemos por aquí por Torralba en el carnaval. Yo no lo pierdo, vamos, yo el primero. Bueno, si no vienes, vamos, nos enfadamos contigo muchísimo. Por supuesto que tienes que venir y te tienes que disfrazar con nosotros, ya verás qué bien lo pasamos. Pues nos disfrazaremos, ya sabéis, si ustedes vienen tienen que venir también preparados con su disfraz. De cualquier cosa, ¿no? Todo sí, vale. El sábado de carnaval, cada uno de lo que encuentre en el baúl. Muy bien, pues muchísimas gracias, un placer. Y nos vemos muy pronto aquí en IMAX Televisión, en la hora de Torralba de Calatrava.